Primero quiero que ustedes, allá donde están, en sus sitios, cojan su aliquelita 43006. Y si notan, si la están cogiendo así como yo la tengo, estas dos columnas que se están mostrando aquí, estas dos columnas que tenemos aquí, esta columna que estoy señalando, toda esta columna, junto a toda esta columna, son para multipropósitos. ¿Vale? O sea que mi columna 1, como en el protobar, ¿cuál va a ser? Mi columna 1 va a ser esta. Esta va a ser columna 1, la que estoy señalando. Columna 1, columna 2, ¿cuál va a ser? Columna 2. Columna 3, esta. Columna 4, 4, 4, 4 va a ser esta. Columna 5 va a ser esta. Columna 6 va a ser esta. Columna 7 va a ser esta. ¿Vale? Nótese bien que la parte de esta baquelita tipo protobar 43006, la parte de arriba que estoy señalando en este momento va a ser nuestro ground. No, nuestra polaridad positiva. Todo esto va a ser la polaridad positiva, la parte de arriba. Ahora, la parte de abajo va a ser la polaridad ground para el canal de arriba. Arriba, externo, polaridad positiva, interno, polaridad ground. Ahora, si miramos acá abajo, también, entonces, como siempre les indico, el externo, para mi caso, mi política como de, de, de trabajo, el externo siempre va a ser polaridad positiva y el interno siempre va a ser polaridad ground, ¿vale? Para los circuitos. Noten bien que el canal... En la mitad, ahí donde estoy señalando, está partido, o sea que tenemos que puentear, si queremos que todo el voltaje arriba esté pasando BCC y abajo esté pasando Ground, lo mismo acá abajo. Nótese que también está partido, o sea que tenemos que puentearlos. De la baquelita en particular, en este particular, nótese que cuántas filas dispone cada columna. Entonces vamos a ver cuántas filas dispone cada columna. Esta es mi columna 1 y cuántas filas tiene. Entonces va a ser la fila A, B, C, D y fila E de la columna 1. Ahora la 2. Columna 2. A, B, C, D y E. Columna 3. A, B, C, D, Y. Cada columna tiene A, B, C, D, Y filas. ¿Listo? Nótese bien que esta, repito, la paquelita abajo tiene también la posibilidad de meter canales de polarización. Canales de polarización. O sea que como yo la tengo en este momento. ¿Vale? También estoy utilizando estos canales en la mitad. O sea que este canal. Este va a ser mi canal. Que estoy señalando ground. Y el canal de abajo va a ser mi canal BCC. O sea, también tengo que puentearlos en un momento. Acá. Acá tengo que puentearlos para que todos los ground queden unidos y en la mitad. De toda la baquelita también el BCC quedó unido, pero ahí deben entender una cosa que la estoy viendo es de espalda. Si ustedes la voltean va a ser otra historia. Entonces yo quiero es que al voltearla con un marcador, un lápiz lapicero, lápices de colores sería ideal si tienen lápices, no importa lápices o marcadores, lo que ustedes quieran, vamos a señalar la, 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 la baquelita al inverso. Para poder empezar a entenderla, así como sus protobars. Cuando trabajan sus protobars, por ejemplo, estoy trabajando con el protobar, que sí me gusta. Si notan el protobar, así como el protobar viene también marcado, el protobar viene marcado 5, 10, 10, está bien marcado. Este sí es la 5. Acá yo puedo decir uh, columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la 10, donde está debajo de ese cable naranja, como está también marcado junto a sus filas, a. B, C, D, E. Vamos a hacer la misma marcación en nuestro protoboard. Arriba, canal, PCC y abajo, canal, ground. Vamos a hacer esta misma marcación. Si la tenemos así y la vamos a voltear, ¿vale? Y la volteamos. Ojo con la historia. Hay que marcarla. Hay que marcarla. Entonces, orientenla bien. Oriéntenla bien. K si estas son los, las ranuritas que les decía, que son para multipropósito, cuando la volteen, ¿vale? Cuando la giremos, queden orientadas así como ustedes la van a ver, ¿vale? ¿Quién es izquierda para mí? Izquierda en mis contenidos digitales, desde lo que estoy mostrando en pantalla, esto es mi izquierda. Esto es mi izquierda. ¿Quién es derecha para mí en mis contenidos digitales? Esto es derecha. ¿Quién es arriba para mis contenidos digitales? Esto es arriba. ¿Y quién es abajo para mis contenidos digitales? Esto es abajo. ¿Vale? Entonces, arranco mostrando estas dos columnas que estoy señalando ahí. Son columnas multipropósito. O sea que las dejo ahí todavía sin numerar. Esta donde está la burbuja. Esta donde está la burbuja va a ser una columna multipropósito que no se va a usar y esta tampoco se va a usar. O sea que mi columna 1, la vamos a marcar, va a ser aquí en mi columna 1. Es decir, 1A es donde está el cursor. 1B va a ser este. 1C va a ser este. 1D va a ser este. 2A, 2B, 2C, 2D. 2, 3A, 3B, 3C, 3D. 4A, 4B, 4C, 4D, A, B, C, D y por acá abajo el cable blanco me está tapando la E, 5A, B, C, D y E por aquí, vale, entonces ahí ya está, lo que quiero que hagan es esto, marquen sus baquelitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Márquenla cada 5. 5, 10, 15, 20. Empiecen a marcarlas cada 5. ¿Listo? Márquenlas. Es importante. Ahora, en la parte de arriba, con un color eh, vivo, van a colocar que va a ser su región de BCC. Toda esta va a ser su BCC. Y la parte de abajo va a ser su ground para el canal de arriba. Como en el protobar, teníamos que unir, las, eh, unir la mitad del canal. PCC o el ground se tenían que unir para que hubiera continuidad. ¿Vale? Porque al voltear la baquelita. Está partido el circuito. Listo. Entonces, si la volteamos. Hay que tener cuidado porque está aquí partido los buses. Vale, entonces hay que unirlos por medio de nuestros buses. El interno, hágalo con color claro y el externo con color oscuro. Lo mismo por acá abajo: interno color claro y externo color, eh, interno color claro y externo color oscuro. Y la ventaja de esta baquelita es que también nos permite que en la mitad pasen dos canales también para entregar polarizaciones. Entonces, volvamos ¿no? desde el bus, columna 1A, columna 1B, columna 1C, columna 1D. Y el blanco, ya como le mandé un bus, de acuerdo a lo que estamos trabajando desde el protobar, esa es la 1, A, B, C, D, la 1E. Aquí abajo viene BCC. Y más abajo viene Ground. ¿Vale? Si yo volteo con cuidado la baquelita, me doy cuenta acá, ¿sí? Que después de A, B, C, D y E está. Los dos buses en la mitad que me pueden también servir para polarización y que los voy a disponer. Bien. Entonces, marquen sus protoboards, paquelitas tipo universal.